De cámara y con el micrófono, pero desde ya nos deja toda la selección musical, información que también iremos compartiendo y aprovechamos como siempre a charlar con diferentes voces que continuarán. Ya tuvimos a Giuliana Guignone con toda la información que nos trajo, luego vendrán más entrevistados, pero ahora saludamos y agradecemos por estar aquí, visitarnos en los estudios del Ver TV y venirse hasta acá a Felipe Vigeriego, un joven venadense que ya vamos a profundizar sobre lo que vamos a hablar y sobre ese concepto que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo estás, Feli? Buenas tardes. Buenas. Yo soy concept artist, que básicamente es un laburo medio complejo de describir, porque es que alguien viene con una idea para visualizar, ¿no? Y mi trabajo es darle una imagen a esa idea. O sea, pues yo laburo en videojuegos, pero puede ser para películas, puede ser incluso para libros. Es un trabajo muy, muy variado en todo lo que se puede aplicar. También son muchos medios que se aplican cuando haces cuando generas imágenes. Por ejemplo, que no se sorprenda el público si empieza a ver algunas fotos ahí en pantalla que son de tu autoría, que ya nos vas a ir contando también después. Sí, son un par de trabajos que hago para portafolio, que sería para que gente potencialmente me contrate, ¿no? Pero en este caso los que están viendo son 90% 3D, o sea, yo agarro un programa, modelo la cosa como si fuera arcilla, ¿no? Y después le sacas una foto y lo pintas arriba para darle un toque más terminado. En mi trabajo, que trabajo para un estudio de videojuegos que están en Buenos Aires, pero todos son remoto, es súper interesante porque yo soy acá de Venado Tuerto, hay gente de Rosario, hay gente que de España, hay uno que es de Rumania, ¿viste? Y tenemos que hablar en inglés para entendernos. Pero nada, es un estudio que la verdad la paso muy bien. Son muy buena gente. Y nada, yo me encargo básicamente de hacer todos los diseños, ya sea de personajes. Lo que estoy haciendo ahora todo el rato son lugares, ¿no? Por ejemplo, una habitación. Quiero una habitación con... No puedo decir que estamos trabajando porque es no se puede spoilear clasificado. Claro. Exactamente, estoy bajo contrato. Pero tengo que diseñar, por ejemplo, una habitación y tiene que estar destruida, pero destruida de un tal tipo de destrucción, como ponerle quemado. Claro. Entonces tengo que investigar cómo se vería una habitación quemada. Y entonces intento recrear en el programa. Y después tengo que ponerle pintar arriba para darle un toque más realista y así, mostrarle cómo se vería al director. Feli, ¿no? Y en este caso preguntarte. Me confuse, bueno. Yo voy entendiendo, esperamos que del otro lado también. Esperemos. Pero también es un mundo por descubrir quizás el detrás de escena de lo que después terminamos disfrutando o utilizando de una u otra manera. ¿Cómo te encontraste? ¿Cuál fue ese primer gusto que tuviste por el dibujo? ¿O cómo llegaste a este trabajo, digamos? En ese Felipe, tal vez de años anteriores, ¿cómo te vinculabas con esto? En el Felipe de hace un año, porque hace un año que estoy trabajando acá, estaba en Instagram, ¿viste? Viendo artistas, gente de mi palo que hacen dibujos, cosas, gente muy buenas, y veo que un chico trabaja para este estudio que te estoy diciendo ahora, donde estoy trabajando. Entonces le mando un mensaje, le digo, che, mira, muy lindo lo que haces, ¿cómo llegaste al punto donde estás, no? ¿Por qué estás acá? ¿Qué sabes hacer? Y el tipo es uno de mis mejores amigos ahora, es un genio. Saludo a Nacho. ¿De dónde es? De Buenos Aires. Ajá. Así que siempre que lo tengo que visitar, tengo que ir allá, está re lejos. Pero nada, el chico me ayudó mucho en el proceso de qué necesito para llegar ahí, a ese nivel. Y resulta que me terminaron contratando, porque después le mandé un mensaje a otro chico que laburaba ahí y cuando necesitaron personal, necesitaron más gente para dibujar, para hacer esta clase de trabajo, hice un test, ¿no? Me hice una entrevista, todo ese tipo de cosas y nada, y el test fue satisfactorio para ellos, me contrataron, ¿viste? Feli, y con anterioridad, bueno, por ejemplo, más allá de estar indagando e irnos ya a estos dibujos que son de un nivel de esta actualidad, digamos. Sí. Antes te encontrabas quizás en algún momento lápiz, papel, lapicera, hoja, haciendo algún dibujo o jugando lo que vos hoy producís, digamos. ¿Ya tenías cierta expresión desde el dibujo de lo que hoy es tu laburo? Sí, ya sabía cuál era el cargo. Porque es un cargo que... Yo estoy muy metido en los videojuegos, muy, muy metido.
Entonces, como sé mucho de qué se encarga cada persona para llegar a ese resultado. Entonces, el cargo de concept artist me re gustaba. Yo quería hacer eso, yo quería hacer esos dibujos, quería hacer esos diseños y ver un dibujo, ver un juego y decir, yo diseñé ese personaje, yo diseñé esa habitación o lo que sea. Entonces, desde lápiz y papel, creo que en 2019 que empecé con la idea de que quiero ser profesional, venía con ese cargo en mente. Entonces estoy re feliz de haber llegado, ¿no? Porque es muy complicado, que, no sé, veo mucha gente que le cuesta a veces llegar a ese nivel, ¿no? Y más allá de profesionalizarte y especializarte en esto, ¿has hecho algún otro dibujo? Capaz que en el pasatiempo, estás hablando con alguien, justo tenías una hoja, un papel, ¿has hecho algunas otras expresiones, ya sea de dibujar lo que se te cruzaba por la mente? ¿Qué se cruzaba por la mente de Felipe tal vez en esos momentos de distensión o cuando decías, bueno, me siento de tal forma, voy a dibujar, más allá de lo que estás haciendo hoy? Claro, vos decís como algo más expresivo, sí, ¿no? Algo un poco más artístico. En tu pasatiempo, digamos, cuando te sentabas así a dibujar porque te salía a dibujar, claro, ¿qué expresabas? Qué buena pregunta. No sé, capaz en esos momentos, porque esto es un tema... El cargo que llevo ahora es algo más industrial, ¿no? No es muy expresivo, no expreso sentimientos. Claro. ¿No? Pero cuando dibujabas, claro, por dibujar. Qué sé yo, ponerlo cosas de mi vida. Había una película que me re gustaba y me gustaba el sentimiento que evocaba esa película. Entonces, claro, lo quería hacer algo similar en mis dibujos o cosas así. Eso sí es mucho más artístico, que tengo muchos amigos que también van más por ese lado, más que por el diseño puro y duro, que puede llegar a ser muy frío, ¿no? Si vos querés ser artista como tal, artista tipo de expresarte, no sé si este es el trabajo para vos, ¿no? Es otra cosa. Pero claro, entonces... eso es muy ibas pensado. Captando esas cuestiones. Iba captando cosas muy aleatorias, muy aleatorias. ¿Alguna vez te han pedido así algún dibujo más allá de este laburo que hoy estás haciendo? Que me digas, che, Felipe, dibújame tal cosa. Es una infinidad de cosas me han pedido. Bueno, porque, claro, para llegar a un puesto... No me quiero agrandar tampoco. Pero para llegar a un puesto así es como que tenés que pasar por un montón de experiencias de gente pidiéndote un retrato de su perro, un retrato de su familia, de ellos... de un personaje que hicieron ellos en un videojuego y vos lo retratás de una forma un poco más cool. Porque yo laburaba en una plataforma antes que es una modalidad freelancer. Bueno, ¿me explico más o menos cómo es esa modalidad? Entonces viene alguien y, claro, yo le devuelvo un monto para lo que quiere que le haga y sale, ¿viste? He hecho una infinidad de esos trabajos antes para tener ese... Muchos, muchos. ¿Hay algún pedido que has dicho, hoy lo que me está pidiendo, que te haya sorprendido o sacado tal vez de la cotidianeidad? Y, ¿qué me está pidiendo? Sí, algo rarísimo, algo muy, muy raro, que era un grupo de amigos, ¿viste? Que jugaban en un videojuego ellos, creo que era de piratas, y me mandó una foto de los personajes que tenían ellos en el videojuego y que les saque una foto como si fuera, que los dibuje, como si fuera un equipo de fútbol, todos abrazados. Y con un montón de memes y cosas a los costados que no entendía bien qué era. Sé que eran chistes internos de ellos, pero yo no estaba dibujando, yo entiendo que estoy dibujando, pero me voy a pagar, ¿viste? ¿Qué es claro. Es que ese es mi trabajo. ¿Y cómo te sentís con esto de que estás dibujando siempre para alguien, ante un pedido, digamos, y tal vez no es plenamente Felipe expresándose? ¿Cómo te llevas con eso? Uf. O sea, que creo que no me pasa tanto como algunos compañeros de trabajo. Yo estoy muy feliz de estar laburando en un videojuego. Entonces estoy como todo el día feliz. Ah, qué lindo, esto es un videojuego. Esto va a ser... Voy a poder jugar, voy a poder cargarme a tiro en el juego. Pero hay ciertas tareas que son muy aburridas. Como por ejemplo, en algún momento teníamos que dibujar guantes, ¿no? Entonces, tipo, ¿guantes de qué tipo? De cuero, de látex... de estilo militar y qué sé yo, o sea, no es algo tan divertido, ¿no? O sea, es un guante, qué sé yo. Claro. Mucho no puedes variar un guante, pero lo tenías que hacer igual, ¿viste? Es parte del trabajo. O sea, ahí sí es como cualquier otro trabajo, no siempre es todo rosa y felicidad y dibuja lo que vos quieras. Bien. Porque aparte tenés como una cierta bajada del director de arte que es muy limitado lo que podés hacer. Si estamos laburando en un juego... futurista, todo tiene que ser futurista. No podés agarrar y decir, no, yo ahora quiero hacer un vaquero. No podés, tenés que seguir esa línea.
Claro, ese estilo se va marcando también y condicionando en los diferentes estilos. Y vos hoy marcabas que, bueno, siempre tuviste, quizás fuiste el que jugó videojuegos. Sí. ¿Te motivó eso a ser el creador también, digamos, más allá de los dibujos que harías en un papel común y demás, lo que nos fuiste contando? Pero ¿cómo te fuiste, digamos, aprendiendo todo esto para llegar a poder lograr lo que estás haciendo hoy? ¿Fue todo de forma autodidacta, gracias, por ejemplo, a Nacho, que hacías hoy la mención? ¿O te fuiste formando, te dan capacitaciones desde la empresa, parte teórica? Es algo también bastante variado, porque creo que no podés ir a una, o sea, podés ir a una facultad para aprender, pero no es lo recomendable, no es lo que yo recomendaría ir a una facultad. O sea, si yo le tendría que hablar a un artista y le tendría que recomendar algo, es buscar muchísimos recursos, sobre todo cómo aprender a pintar. Creo que es muy importante. No tan importante ahora porque hay muchos más programas para hacer ciertas cosas, porque al final la idea, o sea, el trabajo es ilustrar una idea. No importa si es pintando, no importa si es con otro programa, vos lo tenés que hacer. Claro, entonces, en una facultad por ahí lo que vos querés decir es que no hay algo específico, una carrera específica sobre este laburo que vos estás llevando adelante, sino puedes por ahí ilustración. Es aún más amplio. Oh, claro, exactamente. Las carreras que yo vi se van por muchas ramas, ¿viste? Y concept art es una cosa muy específica, que lleva un cierto tipo de habilidades y que lleva mucho tiempo a desarrollarlas. Entonces, como que irse por las ramas te saca tiempo muy valioso que vos podés invertir en otras cosas. Como por ejemplo en una facultad te pueden dar historia. Historia está bueno, es interesante, pero creo que para el trabajo al menos no me sirve tanto saber la historia del arte, ¿no? Que yo saber las cosas específicas, ciertos años, no sé, a mí no. Claro. Es algo que se sí, me en la práctica día directamente y que claro, muchas personas se plantean en esto, ¿no? Cuando vos estás estudiando la carrera, que decís, ¿para qué voy a usar esto? Bueno, obviamente siempre el conocimiento de forma integral, de un modo u otro, es una herramienta como vos recién marcabas. Pero bueno, para especificarte y lograr esta especificidad, como vos bien decías, en el concept artist, ¿cómo fuiste aprendiendo? ¿Por qué se empieza? ¿Por qué se empieza? Pintar. Por favor, pintá, agarrá, si se puede, si le puedo recomendar a la gente en general, si quiere tener este cargo, es comprarte una tableta gráfica, son más o menos baratas dependiendo, o sea, de cuál te compres, y Photoshop. Agarrás eso y empezás a pintar digitalmente. Puedes agarrar con lápiz y papel, si querés aprender a dibujar, es recomendable. Yo aprendí así, empecé con lápiz y papel, pero pasa que tenés mucha más libertad en programas digitales. Claro. Porque si pintás, si dibujás algo mal y te pasaste por unos milímetros en el programa, lo podés editar o podés ir para atrás. En cambio, si estás ahí, vos ya lo dibujaste. Tenés que agarrar una goma a borrar, o si estás usando lapicera no lo podés borrar directamente, ¿viste? Es un método mucho más difícil de manejar el tradicional, ¿viste? Y en esto es tu curiosidad y experiencia la que te viene enseñando. Quizás cuando comenzaste este laburo, ¿tomaste alguna clase en algún taller con algún profesor, ya sea o alguna clase virtual o aquí en Venado Tuerto, que como sabemos hay un montón de artistas, no quizás específicamente en esto, pero que tal vez hay herramientas generales o que son la base para el dibujo, para el pintar y que después se puede trasladar y especificar? ¿Cómo fue ese aprendizaje? Pasa que primero intenté ir a la facultad de diseño gráfico. No me funcionó y dejé. Así que lo que hice fue comprar un curso online que era con un artista que dibujaba personajes muy lindos y ella era como nos llevaba por una clase por semana y esa clase duraba como 8 semanas. Todo esto estaba en inglés, ¿viste? O sea, era difícil más o menos entender. Pero fue muy útil, porque esta chica también trabajaba del mismo puesto que trabajo yo, sino un poco más alto, ¿viste? O sea, era muy buena. Y también tengo un amigo que no está trabajando, pero sí, yo por eso no tomo muchos cursos, fue todo autodidacta, por eso te intento decir. Pero yo tengo un amigo que compró muchos cursos online. Claro. Y de gente que tiene muy buena reputación en la industria de videojuegos. Entonces, claro, esa gente que tiene muy buena reputación siempre te va a dar información re útil, ¿viste? Y aprendes muchas cosas que son muy específicas y te acorta el camino para conseguir trabajo. Que eso es toda la gracia, es la carrera por conseguir trabajo. Tengo todo mi grupo de amigos de artistas y todos estamos como, bueno, hay un trabajo allá, podemos mandar el currículum, hay otro trabajo ahí, ¿viste? En tal página, en tal estudio. Y hay veces que es muy difícil, sobre todo hoy en día, está medio difícil conseguir trabajo con las inteligencias artificiales. Claro. Entonces, claro, es siempre una carrera para estar al nivel.
muy estresante. Y en este caso, ¿cómo es el proceso para lograr lo que también fuimos viendo en imagen y seguramente sí. vamos a volver a ver? ¿Cuáles son inicialmente las herramientas que necesito? Imagino que una computadora, ¿qué necesito para empezar a trabajar sí. y tener dónde hacerlo? Para empezar, tableta gráfica, Photoshop, literalmente. Pero mi trabajo, o sea, cómo hago las cosas que yo hago, tengo una compu que es bastante potente, me la mandó la empresa, qué capos que son, y básicamente agarro el programa este 3D, empiezo por una base, veo más o menos lo que quiero hacer, por ejemplo, quiero hacer un auto. Entonces busco referencias en Google de cómo se ve en un auto, busco qué auto quiero, porque de imaginación no tengo tanto como me ofrece en internet. Claro. Me ofrece detalles mucho más específicos. Mm. Puedo ver documentales de cómo está armado un auto, cómo está ensamblado. Entonces yo aprendo de cómo eso está hecho y de paso puedo aprender cómo ilustrarlo, ¿no? Cómo representarlo. Uh-huh. Y lo puedo representar, ponerle en eso que te digo, en 3D, por eso es lo que estamos viendo ahora, el castillo, claro. está modelado en 3D. Yo lo agarro en un programa, después lo renderizo, que es como el término que tiene. Ese dibujo, ponele, que tiene un montón de elementos, un montón de cosas. Empezás a dibujar eso desde una semana, cero. Sí. ¿Hay quizás ya una base de algo y vos sobre eso empezás a agregar? ¿O es todo desde cero, una hoja en blanco, por así decirlo? Agarro primero... Lo que me parece más cómodo es empezar dibujando la idea básica. Uh-huh. ¿En papel o claro, en la compu también? En la compu. Bien. En la compu, porque yo me siento cómodo en la compu, pero hay Perfecto. Gente, tengo miedo que... Claro, o hay días que lo haces en... si te sentís más cómodo, con lápiz. Uh-huh. Pero claro, un bosquejo de más o menos lo que quiero ilustrar. Yo ponerle en ese caso, quería hacer un tanque, pero medio mecánico, con patas y con un cañón gigante. Algo bien, bien cool, ¿no? Entonces... Claro, hago muchos bocetos de eso, muchos bosquejos de eso, hasta que quedo con uno que me gusta, ¿no? Y ese que me gusta, entonces lo paso a este programa que te digo, que se llama Blender. Uh-huh. Muy buen programa, lo recomiendo. Carga espectacular para cualquier concept artist. Sirve como guía para hacer un dibujo arriba, ¿no? Pero yo lo uso de una manera... que lo llevo más a un dibujo terminado. ¿Viste, uh-huh. ¿viste las películas como Pixar? Uh-huh. Que está todo animado. Bueno, uh-huh. todo eso es 3D. Claro. Entonces, claro, yo hago un poco eso, pero no tan detallado, no tan intrincado, ¿no? Uh-huh. Porque después lo puedo, todo lo que todas las imperfecciones que me quedan del 3D básico, las puedo agarrar en Photoshop, lo puedo pintar arriba, ¿no? Como por ejemplo, hay algo que me queda muy plano porque es muy difícil recrearlo uh-huh. en 3D y modelarlo poco a poco. Entonces, claro, agarro, lo pinto y listo. Bien. Ya te queda la imagen terminada. Y dentro, en este caso, hoy nos encontramos, ¿no?, con los videojuegos que a veces decimos, sí. bueno, que llevan mucho al sedentarismo, ah, a todo este sí. tipo de cosas, o tal vez lo que promueven, que tiene que ver también con algunas cuestiones que a veces son muy emocionalmente fuertes, podríamos decir. Vos decías, hay un cañón o lo que vamos viendo. Sí, todo guerra, qué sé yo. Claro, todas estas cuestiones. Pero bueno, sí. ¿cómo fusionás vos desde el mundo de... el jugar estos videojuegos, el crearlos, ¿liberás sí. la mente en algún momento? ¿También haces alguna otra actividad en tu día a día? Sí, es necesario hacer una actividad al día a día, posta. En mi caso, lo que creo que mejor funciona es hacer una actividad física. Uh-huh. Estoy mucho tiempo sentado, uh-huh. ¿no? O sea, sí, juego videojuegos últimamente muy pocos, porque, bueno, como si trabajo claro, los y estás creando. Claro, se está creando, ¿viste? No se puede hacer todo de una. O sea, capaz... juego un videojuego para tener de referencia, ¿viste? Ah, bueno, lo juego para, no sé, sacar una inspiración. Mm. Pero no necesariamente para divertirme a veces, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, cuando te piden algo, digamos, sí. ¿es todo el tiempo se tiene que estar produciendo? ¿Cada cuánto, por ejemplo, se estrena un nuevo videojuego, por así decirlo? Son años. Uh-huh. Son años que se tardan para hacer un videojuego. Por ejemplo, 4 años es muy común. Hay veces que se llega a 5, hay casos de juegos que llegaron 10 años de desarrollo. Uh-huh. Es una locura, 10 años de desarrollo, ¿vale? pero es un montón. Yo lo que hago es la parte inicial, es la idea de lo que se va a hacer, porque después lo agarra toda una seguidilla de personas que lo va perfeccionando. Lo agarra el modelador 3D, que ese sí se encarga de hacerlo uh-huh. en 3D, lo agarra el animador, que después anima eso, que es el personaje que modeló el modelador. Después está el que hace texturas, que lo pinta arriba, hace los poros de la piel, por ejemplo, o cosas así. Claro, todo un montaje. Es todo un montaje. Después tenés los programadores, después tenés el director. Son
una cantidad muy loca de gente, ¿no? Y en este caso vos, por ejemplo, algunos de los dibujos que estuvimos viendo, obviamente va a tener que ver, si bien vos hablás siempre que adoptás cierta rutina de poder ver, obtener ciertos tecnicismos, orientaciones y demás, pero ¿cuánto tiempo te puede llevar? Porque muchas veces tiene que ver con la inspiración, la creatividad o la fluidez también de uno en un momento, pero ¿cuánto tiempo te puede llevar a hacer algunos de los dibujos que estuvimos viendo? Si bien cada cual va a tener su demanda, Eso es una muy interesante cuestión. Porque creo que el concepto de arte, la idea es hacerlo muy rápido, ¿no? Vos querés ilustrar la idea para que después ya se pueda arrancar la producción. Claro. Porque claro, si después... Sos el inicio, tenés como la presión. Claro, literalmente, si me tardo mucho haciendo lo que estoy haciendo, entonces después el animador, la gente que sigue en la lista, de gente que tiene que meter el trabajo ahí en el juego, no puede trabajar, está todo trabado. Entonces, ponerle la imagen que mostré del tanque ese con patas, eso lo hice en un montón de tiempo. Porque ¿cuánto es un montón de tiempo? Un montón de tiempo son, para mí, 3 semanas. Tres semanas es mucho. Igual, la escena esa, armarla, fue una semana. El tanque fue 2 semanas. Claro. Fue mucho tiempo, porque ese tanque está todo modelado, se puede ver, después voy a subir en mi Instagram, se puede rotar y tiene detalles por todas partes, tipo cables, tubos, municiones, qué sé yo, todo por ahí. Y claro, esa era como la idea para después hacer muchas escenas como de este tipo, que, siendo sincero, algo de esto en el trabajo, no sé si debe llevar algo más de 3 días, por ejemplo. Claro. ¿No? Porque si tardás más tiempo ya es medio raro. El director de arte ya te va pidiendo, che, eso que te pedí... ¿Cómo va? Porque después este chico tiene que empezar a trabajar, ¿viste? O sea, 3 días es el changüí, podríamos decir, que te van dando. Sí, 3 días. Y en este caso, preguntarte desde los videojuegos, ¿cuál es esa...? Porque, a ver, entendemos que los videojuegos existen desde hace tanto tiempo, que más o menos tienen cierta orientación. Yo nunca hice uso, pero... sí, está perfecto. En este caso, ¿cuál es ese estilo, creatividad artística que hoy está teniendo el videojuego? O sea, ¿qué orientación está teniendo? ¿Qué tiene que tener un videojuego para que sea atractivo y fundamentalmente sea esto? Claro. Salga a la industria y sea consumido. Sí, eso también es muy interesante porque es muy variado. La industria del videojuego es multibillonaria. O sea, es una cantidad inmensa de plata que mueve y la gente que juega videojuegos es muchísima y muy variada. Entonces... por ejemplo, el juego más popular estos últimos años fue Fortnite. Estoy seguro que escucharon de Fortnite a la mayoría de la personas. La musiquita esa famosa que también bailaba, no se desprendía de ahí. De Fortnite. Bueno, viste que de algún lado yo me relaciono con todas estas cuestiones, pero no desde adentro jugando. Claro, exactamente. Bueno, Fortnite es un estilo muy cómico, ¿viste? Es casi como un dibujito cómo está hecho todo estilizado. Es un arma y no es para nada realista, ¿viste? Es todo como, claro, dibujito. Pero después tenés otro juego muy famoso como Call of Duty, que es totalmente lo opuesto, es súper realista, sigue siendo de tiros, aparentemente los juegos de tiros venden, pero es otro estilo completamente diferente, que está más cerca a lo que yo estoy apuntando, ¿no? Claro. Pero claro, súper variado. Después tenía a gente haciendo algo un poco más de horror y tiene que hacer otro estilo como más asqueroso, depende mucho del tipo de juego que estés haciendo. Súper, súper variado. Bueno, vamos a decir, por favor, tu Instagram, porque como, por ejemplo, hoy hacías mención de tu compañero y amigo que se ha convertido en Nacho, vos podés ser quizás el orientador o el referente para algunas otras personas, ya sea en Venado Tuerto, en la región, o vayas a ver dónde. Así que en Instagram también van a poder ver tus trabajos. Sí, seguro. Y si algún artista está escuchando, que no tenga vergüenza en mandar un mensaje y, no sé, pedirme lo que sea. Si me piden feedback o alguna cosa, tipo, si me quieren decir, che, ¿esto cómo está? ¿Va encaminado para tener trabajo, lo que sea? Yo no tengo problema en responderlo. Y mi Instagram es Feli Vigeriego, todo junto. Feli, ahí como ven mi nombre, con B corte G. Y sí, sin vergüenza. Como hice yo, me funcionó bastante bien dentro de todo. Agarren, manden un mensaje a mí o cualquiera, no tengan vergüenza, porque la gracia es ser re cara rota. En serio, porque ahí hay gente muy buena onda en la industria que no tiene problema en pasar ese conocimiento. Sí, ¿viste? Por ahí no es ser cara rota, es que nada más a veces estamos detrás de una pantalla. Como nos puede dar vergüenza ir a hablar con alguien en el cara a cara, también te puede dar vergüenza hacerlo a través de una red social donde tal vez hay aún más lejanía, digamos. Claro, exacto. ¿Hay mujeres en este mundo también trabajando? Sí, seguro. Hay todo tipo de personas. ¿Dibujando algo similar como haces vos u otros roles también? En nuestro equipo, justo, bueno, no somos un equipo muy grande tampoco,
Pero no hay mujeres y no conozco alguno que maneje nuestro estilo, pero sí conozco mucha gente que hace a estilo cosas tipo como anime, que va apuntado a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, series, va apuntado, Claro. viste, a hacer concept art, pero para series en vez de videojuegos. Pero sí, o sea, no importa la persona que sea. O sea, si podés dibujar y podés hacerlo muy bien, entonces listo, joya. ¿Qué significa el dibujo para vos hoy, en esta actualidad? Es algo re complejo, porque encima con las inteligencias artificiales, que es el arte es cada vez más difícil de responder. Pero ¿qué valor tiene para vos hoy el dibujo que te está significando el poder hacer lo que deseabas? Sí. Hoy lo estás concretando y además recibís una remuneración por hacer esto. Claro, el Es un dibujo trabajo. es un trabajo. O sea, para mí es una herramienta, porque en realidad a mí me gusta hacer juegos. Me gusta definirme como una persona que le gusta hacer juegos. Claro. Y el dibujo es como una herramienta para hacer esos juegos, ¿no? Exactamente. Pero sí, me encanta, es una pasión también. Es una pasión y una herramienta. ¿Estás Exactamente. proyectando? ¿Hay algún otro desafío, alguna otra cosita que ya viste, descubriste y decís, quiero hacer eso? Es programar y hacer un juego de cero. Porque ahora estoy en una producción muy grande. Pero sí hay muchos casos de gente, grupos reducidos o incluso una sola persona, que hace un juego de cero, ¿no? Y esos son los juegos que me encantan a mí. Porque una sola persona se renota que tiene una visión específica. Y termina siendo algo muy único. Porque si ponele, es un juego de mucha gente, es como que la visión termina siendo un poco genérica, me Claro. parece a mí, ¿no? Depende de la persona que seas. Pero siempre me encantan los juegos que son, no sé, siempre son muy específicos, tienen algo raro. Porque yo ya jugué tanto que el juego promedio me aburre un poco. Entonces, todo lo que rompa el molde de lo que es un Claro. juego hoy en día, me encanta, ¿viste? Me gustaría experimentar por ahí. Me quedan muchas más preguntas por hacerte, así que te voy a hacer volver en alguna próxima ocasión y seguramente Ojalá, habrá más ojalá. para que nos sigas contando. Sí. O por qué no, hasta algún día podemos hacer algo bien técnico que expliques cómo se va haciendo un dibujo en el paso a paso. Algo vamos a coordinar para que vuelva, Sí, Felipe. Así que gracias buenísimo, por ¿por qué no? hoy. Dale, muchas gracias a vos, Renata, y fue un gusto, che. Muchas gracias. Así charlamos, en este caso, como decíamos, con este joven venadense. ¿Cuántos años tenés? 21. Y hace un año empezaste formalmente con el laburo, a los Sí, 20. hace literalmente un año. Felipe Vigeriego, en este caso Concept Artist, contándonos sobre qué es este laburo, de qué se trata, hacia dónde va. Y obviamente, si también te gusta algo de este estilo, como él nos decía, podés comunicarte con él y seguramente vas a encontrar allí un apoyo, una orientación y quien te dice que sigas avanzando en esto. Nosotros nos vamos hacia donde mi compañera Eli indique y ya regresamos con más porque hay más voces en esta tarde en De la A a la Z. Gracias, Feli. Un gusto.